Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio. Este reciclado venía dentro de una bobina de motor y viene teñido y esmaltado. Eso significa que no se va a estropear, ni irse el color, ni nada. Porque me lo preguntáis, es muy muy frecuente. Ir a mi blog a leer de vez en cuando. Y también vamos a utilizar un cable fino de cobre. Este de aluminio es de 1 milímetro y este es de 0,8 milímetros de diámetro. Ustedes pueden coger el grosor que quiera, el alambre que quiera, el material que quiera. Eso ya es gusto personal. Después vamos a necesitar también dos ganchos para pendientes. Yo los he cogido color dorado para que haga contraste. Dos canutillos de color dorado también como los ganchos, dos rondeles, uno para cada pendiente, esto es un rondel, y tres cuentas. Yo he cogido una que me acopla más o menos en el rondel. También he cogido una cuenta cilíndrica de color gris. Esta es de rodio. Y lo dicho, tres cuentas, el de esto, el rondel, todo multiplicado por dos. Y también voy a utilizar unas cuentas doradas, tres para cada pendiente, una, dos y tres. En la descripción del vídeo siempre podéis ver los materiales y comenzamos. Voy a tomar un trozo del alambre de aluminio, aquí habrá como unos 20 o 20 y tantos centímetros más o menos, depende del tamaño que usted lo quiera, pues lo coge de una manera o de otra, y lo voy a doblar más o menos por la mitad. Aquí voy a apretar con el alicate plano. Vamos a hacer una base de hojitas para colgarle las bolas verdes. Como yo ya tengo una hecha, pues voy a medir por esa. Abrimos. Abrimos lo que hemos cerrado y luego con el alicate le vamos a ir dando forma de hoja. Lo abrimos de nuevo y otra vez le damos forma redondeada. Esta es la manera de hacer una hoja. Luego vamos a medir por la otra hojita para que sean lo más similares posible. Podéis usar una regla, las palas del alicate como medida, como ya habéis visto en muchos vídeos míos. Esta es la medida. Y ahora vamos a doblar aquí línea recta. Ya tenemos hecha la hoja de abajo. Ya tenemos hecha la base de abajo de la hoja, que debe de ser más o menos similar. Y ahora voy a usar como medida este alicate plano para no perderme, ¿veis? Esta es la medida que he usado para este. Así que agarramos los dos cabos a la vez y doblamos hacia el exterior. Cada uno para su lado. Ahora voy a usar una pala mayor para hacer las hojitas de los laterales, estas. Para tenerla como medida.
falta de regla, esto también nos sirve como medida. Aquí y aquí. Si os gusta este trabajo, otro día hacemos el collar, si os parece. Si veo que tiene aceptación, pues lo hacemos. Hacemos un collar que le pegue, o también con hoja, pero diferente. Bueno, pues hacemos como en la parte de abajo, doblamos, ya que tenemos la medida, y apretamos en los extremos con el alicate plano. Así, de este modo. Y luego volvemos a hacer lo mismo. Abrimos aquí un poco para darle la forma redondeada de hoja. Inclinamos hacia abajo. No está de más que tengáis una regla a estas alturas ya, muchas de vosotras. Tenéis problemas todavía con la medida, incluso después de deciros que uséis la pala, y no tiene por qué ya, porque muchas lleváis mucho tiempo en el canal. Las que empezáis, os digo que también que una regla no está de más. Y le vamos dando la forma a las hojitas. Abrimos, abrimos, le damos forma, abrimos otra vez, le volvemos a dar forma hasta que queden a nuestro gusto redondeadas. Y ahora la vamos a tirar hacia debajo para que quede como este que yo tengo hecho de antes. Una vez así, un poquito inclinada, ya podemos tirar hacia arriba de nuevo. Uno y luego el otro. Vamos a procurar siempre que los trabajos queden lo más similares posible, siempre recordando que no somos la fábrica, que somos personas que realizamos manualidades con alambre. Bueno, de momento ya está. Vamos a ir aquí juntando los cabitos, todo lo que podamos. Luego va a ir enrollado. Y aquí vamos a utilizar de nuevo la medida de la pala de este alicate. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a llevar cada alambre a su lado. Este hacia acá y este hacia acá, y ya tenemos de nuevo la misma medida que abajo. Y para conseguir la medida de la hoja, ya sabéis que hemos cogido otro que tiene la pala un poquito más ancha. Así que agarramos aquí y doblamos hacia arriba, y el otro igual. Podéis hacerlo lo largo que queráis. Yo le voy a dejar 5 hojas. De nuevo doblamos aquí y aquí, y volvemos a apretar con la puntita del alicate plano aquí en los picos. No hace falta machacarlo, solo apretar un poco para darle la formita. Abrimos, abrimos, damos la forma redondeada, abrimos de nuevo y redondeamos otra vez. No hace falta que cojáis este alicate, podéis hacerlo con este si es el que tenéis. Y esta pala también sirve para medir la parte de abajo donde va el tornillo. Y aquí vamos a doblar ya hacia arriba.
Ya tenemos hecha otra hoja en este lateral. Y aquí pues lo mismo, abrimos, rodamos así, tiramos hacia abajo, abrimos de nuevo, voy a coger este para que veáis que se puede exactamente igual, lo único que siempre tenéis que coger más o menos la misma medida, ¿veis? Vale, para lo mismo. Y vamos viendo a ver si nos gusta cómo han quedado las hojitas, por si hay que reformarlas antes de enrollar. Más o menos ya nos vale porque luego va a ir enrollado como habéis visto el otro. En la parte de arriba vamos a utilizar de nuevo una medida. ¿Cuál es la medida? La de este. Esto es para que sean los dos iguales. No tiene otro motivo. Así. Doblamos uno de los alambres. Y el otro ya podemos cortarlo si queremos. Vamos a llevar ahora aquí. Vamos a hacer un engarce enrollado. Hay quien le llama aún. Nudo rosario para mí es una palabra que está antiguada, pero cada uno le llame como quiera. Es un engarce enrollado. Doblamos siempre antes de hacer un engarce, doblamos el alambre 90 grados, o sea, una escuadra. Y no movemos el alicate, movemos el alambre alrededor del alicate, siempre que podamos. Y una vez esté hecho, pues entonces ya enderezamos. Así más o menos es como tiene que quedar. Lo mismo alargada que redonda de las dos formas. Va a quedar bastante bien. Y vamos a enrollar aquí. Para que no se nos abra. Esto que veis aquí es pegamento de haberla cogido de la bobina, pero vamos, que la das así y se quita. Es mejor que hagáis los dos a la vez para que os quede el mismo tramo de alambre para enrollar, porque luego vamos a usar uno más fino para esta parte. Así que haciendo los dos a la vez, cortáis a la misma distancia. Vamos a quitar este trozo que tiene el pegamento. Pero ya os digo que con la uña se quita sin problema ninguno. Con un estropajillo. También esto trae un esmaltado muy bueno. Estos cables eléctricos de los motores. Lo mismo el aluminio que el cobre. No se van a estropear. Y a mí, por ejemplo, personalmente me gusta más este aluminio que el que venden. No solo por el color rojizo, sino porque tiene más calidad. Cuando compro aluminio del otro, porque a veces lo tengo que comprar, noto que cuando lo doblo, la pintura se agrieta al doblarlo. Vamos a apretar aquí, a enderezar toda la estructura.
Y ahora voy a usar el alambre de 0,8 milímetros que os he mostrado antes. Esto también es cobre, recuperado de una bobina de motor. Perdón. A ver. Yo he cortado unos 30 centímetros más o menos. Primero vamos a inclinar las hojas para que queden las dos bases iguales. Esta está un pelín más inclinada. Y luego lo acabamos de enderezar cuando ya esté acabado. Y aquí vamos a enrollar. A partir de aquí, cogemos un pedacito aquí, el tramito, con estos dedos. Un pedacito más largo, así mejor que tengamos sujeción con la mano izquierda para poder enrollar con la derecha. Si os sobra, no os preocupéis, porque podemos hacer siempre cadenas, anillas, lo que queráis. Este alambre incluso se puede hacer gancho con él. Yo no soy muy partidaria, pero bueno, se puede hacer alguna vez. Así vamos a ir enrollando los dos alambres juntos. Y cuando lleguemos aquí a las hojitas, nos vamos a fijar que el corte está aquí detrás. Y vamos a ponerlo en la cara vista. Vamos a hacer aquí una cruceta. De este modo. Y seguimos enrollando hacia arriba. Voy a juntar las vueltecitas. Juntas siempre quedan mejor, pero bueno, hay diseños que también quedan muy bien separadas, depende de lo que usted quiera hacer. Y volvemos a hacer lo mismo, una cruceta, montamos por aquí, en la parte de delante, y por aquí. Y apretamos un poquito para que las hojas queden bien cerradas. Y seguimos enrollando. De este modo, hasta que topemos con el otro alambre y ya podemos cortar. Vamos a cortar aquí y aquí. Esto nos va a servir para cadenas. Y vamos a apretar el piquito con el alicate para que no clave ni más arriba que en la parte de abajo. Ya tenemos hecha la base del pendiente. Vamos a mirar que estén más o menos las dos iguales. Y ahora le vamos a colocar los abalorios. De momento ya le podemos poner el gancho en la parte de arriba. Mirad que el enrollado sea aquí donde empiece y donde están los cortes quede para atrás. ¿Veis? Porque por dentro el alambre es color de plata y en el corte se ve un poquito. También le podéis dar con un poquito de betún y ya no se ve corte ninguno. Estos cierres son muy duros y no se pueden abrir de lado, hay que abrirlos así, tal cual. No es como las anillas, esto es bastante más duro. Como decía, hay que abrirlo de frente porque son de latón, y si lo abrimos de lado podemos estrangularlo y que se rompa el alambre por aquí, por el pequeño doblez que traen. Ya me ha pasado. Bueno, ahora este alambre nos sobró de los 30 centímetros de enrollar. Este 0,8 es el que hemos usado para enrollar aquí en el cuerpo del pendiente. Yo tengo aquí varios trozos. Pues vamos a usar estos trocitos
para colocarle aquí los abalorios. Incluso este pequeño nos va a valer para uno de los del lateral. Para eso vamos a coger la pinzita y vamos a hacer un engarce muy pequeñito, lo más pequeñito que podamos, porque es para la parte de debajo del abalorio. Tan pequeñito que se nos gira. Se nota que el alambre está esmaltado porque se vara un poco. Ya está. Bueno, pues colocamos el abalorio verde. Yo le voy a poner uno de estos dorados. Y así, que quede de frente, no la anilla mirando hacia arriba, sino así. Vamos a doblar aquí hacia abajo. De nuevo, 90 grados. Cada vez que vayamos a hacer un engarce, incluso más. Con tal de que quede redondeado, derecho o en forma de lágrima. Cortamos. Si es posible, nunca cortéis antes de hacer la anilla el engarce. Mira, ¿ves cómo el giro para atrás? La idea es enderezarlo y ya lo vamos a enganchar aquí en su base. Este va a ir en la hoja de los lados. Eso ya a gusto de cada uno, de ponerle los abalorios que quiera y en el lugar que quiera. Vamos a coger este que me viene mejor de lado. Cerramos el engarce. Listo. En el otro lado le vamos a poner una igual. Vamos el pedacito de alambre. Hacemos. Yo estoy acostumbrada a este alicate, es muy viejo, en verdad no es necesario. Me lo regaló mi papá cuando empezaba. Alicate de cerrar arandelas. No, de abrir no, ¿eh? Porque de abrir lo que hace es que cuando aprietas, se abre. De cerrar arandelas. Vamos a cerrar aquí. Ahí va. El plano nos va a venir mejor para esto. Estupendo. Y hacemos lo mismo. Ponemos igual. La faceta rondeña, el abalorio que queráis, con uno dorado. Este mide 3 milímetros de diámetro, el de arriba. Y volvemos a doblar otra vez, 90 grados. Cortamos. Y vamos a enganchar este engarce en el otro lado. Primero le vamos a dar bien la forma. Si hace falta llevarlo hacia atrás de nuevo, se lleva aquí en esta hojita de abajo. Ya está casi acabado nuestro pendiente de 5 hojitas. Lo que nos queda ya solo, voy a apartar estos alambres para que enfoque mejor, es ponerle la parte de debajo. Voy a usar este de nuevo. Es que estoy muy acostumbrada. Aunque si no tengo otro, con cualquiera me conformo. El engarce pequeñito. Igual que antes. Cerramos. Voy a usar el plano que me viene mejor para esto tan pequeñito, ¿veis? Ya está cerrado. Y otra bola verde. Vamos a poner esto derecho. Ahí. Otra bola verde. Le ponemos el rondel. Y ahora esta cuenta cilíndrica
y un canutillo de color oro que nos va a combinar muy bien y nos va a hacer contraste con el gancho y los abalorios pequeñitos. Estos canutillos son de metal, los hay de cristal. Cuidado para qué sitio lo usáis porque son muy delicados. Entonces yo, por ejemplo, para una pulsera no usaría canutillos de cristal. Para unos pendientes o para un colgante sí. Pero para una pulsera no, porque se pueden partir con mucha facilidad. ¿Veis? He hecho lo mismo. He doblado, ¿veis? 90 grados. Y ahora corto. Mejor cortar en dos veces que equivocarse. Y este lo vamos a enganchar aquí en la hojita de abajo. Ya está. Ya tenemos. Voy a coger este plano para cerrar mejor. Ahí va. Ya quedó bien. Ya tenemos acabado nuestro pendiente de hoja, que podéis remodelar a vuestro gusto, ponerle más hojas, menos, ponerle otras bolas, y os voy a enseñar la pareja, ya que yo lo tengo aquí hecho de antes. Aquí están los dos. Si os gustan mucho estos, pues otro día hacemos el collar. Por hoy ya está acabado nuestro trabajo de hoy. No sé si se aprecia bien con la cámara, pero el alambre es color rojizo burdeos. Si os ha gustado este tutorial, dadme un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.